Okay. A ver. Los peces. Vale. Pues aquí vamos a estar un buen rato, porque si te das cuenta en el... Ah, no, no, vale. Se ha recuperado, se ha recuperado. A ver, yo estoy aquí por lo que estoy aquí, ¿eh? Por aquella noche. Pero bueno. Gracias.
vaya cabrón. ¿Qué botón era para...? Oh, fuck. No me acuerdo yo de los controles. Vale. ¿A la B? No. Con esto no es, con este tampoco. Vale, con este. Que no puedo salir, tío. Vale. Pa-pa-ra-pa. Buenas. Hostia, tienes un amigo que tiene el mismo coche que tú. Ah. O sea, tengo un amigo. En verdad poca gente lo tiene, ¿eh? Porque lo ven y dicen tu chofer feo tal, pero en verdad le pisa, ¿eh? Ese coche. Sí, no, no, no. Le pisa lo suyo. Y encima el maletero. Lo malo es eso, porque una vez fui a... No vayas con... Te lo digo por experiencia. No vayas con este coche a hacer la misión de las hierbas medicinales. No lo hagas. Para eso tengo cosas mejores. Para eso tengo cosas mejores, la verdad. Esto es más bien para lo que es, para cacharrear un poco. Ajá. Pues venga, suerte. Venga. ¿Cuánto tiene el maletero esta cosa? ¿Eh? ¿Cuánto tiene el maletero esto? Si no me equivoco, 150. Si no me equivoco, pero te lo miro en un momentito. Ah, vale. Pues mira, más 200. 200, vale. Es que corría un rumor de que esto tenía 500 de maletero. Digo, hostias. No, 200, 200. Por eso te lo preguntaba. Joder, yo me gustaría a mí 500, sí, ¿sabes? Vamos, tiene esto 500 y estás tú. Estás tú, macho. Ya, digo, la tendrían todos si esto tuviera 500, ¿no? Totalmente. De hecho, joder, si hay alguno de 500, por favor, que venga alguien y me lo diga. No, creo que lo máximo es 275, una cosa así. Joder, y ya es una burrada. Diría, sí. Si para llenar este camión tardas cerca de 3-4 horas. Sí, sí, la verdad que sí. Si yo la Camacho nunca la lleno. Y tiene 500, la... Yo, porque un día me dio el venazo y dije, venga, voy por ahí a ver qué encuentro. Que si no. Ya ves. Porque si no, estás tú que lleno yo esto. Pero bueno. ¿Y esto no se te cae a cacho? Bueno, si te fijas, ya no tiene puertas, le queda poco a la pobre. Eso sí, no para, ¿eh? El motor, no, yo que sé que tiene, pero no para. Puede estar todo lo roto que quiera, pero le da igual. No se rompe, ¿no?
Qué va, qué va. Voy a dejar cosita. Ah, zombies, que además debido a la falta de materiales. Oye, ¿tú no ibas a ir a comer? Ya comí yo. ¿Ya has comido? Sí. Mira, si tardo yo más en sentarme en la mesa que tú en comer. Yo como en 5 minutos. ¿Lo haces todo en 5 minutos, Marcos? Le sobran 4,90. Con Kansi puedo hacer. A Kansi puedo hacer que se corra en 5 minutos. Vale. Echaba de menos esas conversaciones, sí. Tatuajes aquí, mira. Allí donde la ropa. ¿Dónde estás? Ahí vamos. Vale. Vale. Sus 2 EPS. Vale.
Dime. Va, va. Este no es... Hola. Hola. Este no será por casualidad. Ha venido dos veces a nosotros. ¿Qué misión es la que tenemos? Señor, bueno, algo desorientado, la verdad. Desorientado, ¿por qué? Bueno, dejémoslo en que la última vez que estuve por aquí me encontré por ahí en mitad del campo. No me acuerdo mucho de. A decir verdad, nada. ¿Cómo se llama usted? Roberto. Roberto. Un gusto, Robert. ¿Y tú? Yo me llamo Alan. Oh, encantado. Un gusto, un gusto. Y... ¿Qué onda? Así por casualidad. Pues... Sí. El señor de ahí me ha dicho básicamente que cace bichos, animales o algo así. ¿Dónde mierda se encuentran los animales? Que llevo dando vueltas por ahí un montón de tiempo. ¿Sabe dónde se lava la tela, no? Ajá. Bueno, ahí suelen aparecer bastantes. Ah, hostia, pues me ha salvado la vida. Literalmente. No, tranqui. No pasa nada. Pues nada, un placer. Dale, un placer, Robert. Así como tema. Algo de, yo qué sé, contactos, algo así, no tendrá por aquí, ¿verdad? No, ni idea, mi rey. No sé, como un contacto, como qué. Yo qué sé, más que nada por no ir por ahí y de repente decir, bah, tengo una radio, ¿sabes? Pero como no conozco a nadie por aquí, no sé si tiene ahí alguna frecuencia útil o algo así. No, es que ahora no hay ninguna. Imagino. Así como de seguridad o algo así, no, ninguna. Entiendo, entiendo. Bueno, pues, un gusto. No le robo más tiempo. Dale, Robert. Un gusto. Por cierto, usted es muy fachero, ¿eh? Muchas gracias. ¡Ay, Dios! ¡Es Nico, ¿verdad? ¡Es Nico, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios!
Le he preguntado. Le he hecho la pregunta trampa, ¿eh? Hostia puta, es que me ha hecho toda la gracia, macho, porque el primero que me encuentro, ¿sabes? O sea, se supone que aquí. Wow. Sí, no, la cosa es que, ¿te acuerdas la noche que estuvimos aquí? No me encontré un solo jabalí. Vale, recuerda. Tengo que recordar Los Santos, Paleto Bay y Sandy Shores. No tengo cuchillo, tengo cuchillo. ¿Qué botones para...?
Ahora, ¿sabes por qué le he pillado? ¿Sabes por qué sí creo que es él? Porque en cuanto he hablado, que ha venido como muy lanzado a mí y me ha hablado, ha hecho lo que siempre hacía. Se ha tirado al suelo. Sí. Estoy por ir a recolectar full. Porque tiene toda la pinta de que... De que ya no va a ser tan fácil cazar. A menos que estés en zonas de caza. Nos entendemos. A ver, ¿qué otro sitio se te ocurre que sería para cazar, tío? Yeah.